Bienvenido a una lección sobre cómo trabajar con la escala en el plano cartesiano o en un plano de coordenadas. Se nos pide que proporcionemos las coordenadas de cada punto que se muestra a continuación. Entonces, cada punto en el plano de coordenadas se identifica por un par ordenado o coordenadas. Donde para cada par ordenado del primer valor es la entrada, que encontramos a lo largo del eje horizontal. Y el segundo valor es la salida, que encontramos a lo largo del eje vertical. A veces, escuchará el par ordenado denominado X. Y. Pero, las variables no siempre son X y. Entonces, vamos a generalizar y decir que cada par ordenado es la entrada, la salida. Observe en este momento, el eje horizontal se escala en 25 segundos, y el eje vertical se escala en 1000. Para identificar con mayor precisión las coordenadas o el par ordenado para cada punto, modifiquemos la escala en los ejes horizontal y vertical. Primero centrémonos en el intervalo de 0 a 25. Observe cómo, como estamos en el plano de coordenadas, hay 1, 2, 3, 4. 5. Particiones más pequeñas de 0 a 25. ¿Y por qué? 25 dividido por 5 es igual a 5. Si reducimos nuestro intervalo de particiones de 0 a 25, aquí, en 5 piezas iguales ahora podemos contar por 5. Tendríamos 5, 10, 15, 20, 25, etc. Si dividimos el intervalo de 0 a 25 negativo, en 5 particiones, piezas o subintervalos más pequeños, Podemos contar por 5 en la dirección negativa. Tendríamos 5 negativos, 10 negativos, 15 negativos, 20 negativos, 25 negativos, etc. Ahora, veamos el eje vertical, que actualmente está escalado en 1000. Observe, como de 0 a 1000, porque estamos en el plano de coordenadas. Podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5. Particiones más pequeñas o subintervalos de 0 a 1000. Y, porque mil dividido entre cinco es igual a doscientos. Cada subintervalo equivale a doscientas unidades, entonces podemos contar por doscientos segundos hasta mil. Tendríamos doscientos, cuatrocientos, seiscientos, ochocientos y mil. Y, por supuesto, podemos continuar hasta dos mil. En la dirección negativa, incluso si reducimos nuestro intervalo de partición de cero a mil negativo. En cinco subintervalos o cinco particiones podemos contar por 200 en la dirección negativa. Entonces, negativo 200, negativo 400, negativo 600, negativo 800, 1000 negativo, y así sucesivamente. El uso de esta escala hará que sea mucho más fácil identificar con precisión el par ordenado para cada punto. Entonces, mirando el punto A, nuevamente, el par ordenado es la entrada, la salida. La entrada está a lo largo del eje horizontal, por lo que la entrada es negativa 30. Y la salida está a lo largo del eje vertical por lo que la salida sería 600 entonces el par ordenado es negativo 30 600. para el punto b observe cómo la entrada sería negativa 15 y la salida sería negativa 1600 entonces el par ordenado es negativo 15 negativo 1600 observe que el punto c está justo en el eje vertical por lo que si tuviéramos que ir directamente al eje horizontal, observe cómo estaríamos en cero. Entonces, cero es la entrada, y la salida que podemos ver será 800. Y, por lo tanto, el par ordenado para el punto C es 0,800. Cualquier punto en el eje vertical tendría un valor de entrada de 0. Luego, el punto D tiene una entrada de 10. Y una salida de 1400. Entonces el par ordenado es 10. Coma 1400 E tiene una entrada de 35 y una salida de 400 negativos Entonces el par ordenado es 35, Coma negativa 400 Es importante recordar que cada par ordenado va en un paréntesis Ahora, por ejemplo 2 Tenemos que trazar los puntos dados en el gráfico a continuación Entonces, Vamos a tener que escalar el eje horizontal y vertical para acomodar todos los valores de entrada y todos los valores de salida. Y nuevamente, recuerde, todas las entradas aquí están a lo largo del eje horizontal. Y todas las salidas aquí debe estar a lo largo del eje vertical. Trabajemos para escalar el eje horizontal. De modo que todos los valores de entrada estén en algún lugar de la recta numérica horizontal. Comencemos identificando cuál de estos valores está más alejado de cero. Notaremos que 950 negativo sería el valor más alejado de cero. Por lo tanto, queremos reflejar un buen valor, o un valor que podamos dividir fácilmente en particiones más pequeñas, o piezas a la izquierda del negativo 9500. Entonces, usemos 1000 negativo. Entonces, en el eje horizontal, en el extremo izquierdo, marcaremos este valor como mil negativo. Y, porque el eje debe ser escalado, lo mismo a la derecha de cero. Iremos al extremo derecho aquí y etiquetaremos este mil. Ahora, debido a la cuadrícula en el plano de coordenadas, observe de cero a mil. Ya está dividido en particiones o piezas más pequeñas. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, piezas más pequeñas, particiones o subintervalos de cero a mil. Lo que significa que cada una de estas particiones más pequeñas serían 100 unidades. Porque, 1000 dividido por 10 es igual a 100. Pero, digamos que en lugar de dividir esto en 10 subintervalos más pequeños, solo queríamos 5. Porque 1000 dividido entre 5 es igual a 200. Si dividimos el intervalo de 0 a 1000 en 5 subintervalos iguales, o 5 piezas iguales, digamos aquí. Ahora podemos escalar esto en 200 segundos hasta 1000. Tendríamos 200, 400, 600, 800 y 1000. En la dirección negativa, si dividimos el intervalo de 0 a 1000 negativo en 5 subintervalos o 5 piezas, tendríamos 200 negativo, 400 negativo, 600 negativo y 800 negativo, y 1000 negativo. Observe ahora, todos los valores de entrada estarán en alguna parte, en el eje horizontal. Ahora, centrémonos en las salidas y escalemos el eje vertical. Comenzaremos identificando qué valor de salida está más lejos de cero. El aviso 1.8 es el valor más alejado de cero. Lo que significa que el valor más grande en el eje vertical debe ser mayor que 1.8, de lo contrario, este punto aquí estaría justo en el borde del plano de coordenadas. También queremos reflejar un buen valor que sería fácil de dividir en subintervalos más pequeños. Entonces, usemos 2 como el valor máximo en el eje vertical. Entonces, si etiquetamos este valor aquí como 2, el eje debe tener la misma escala en la dirección negativa. Así que etiquetemos este valor aquí como negativo 2. Ahora, debido a la cuadrícula, observe de 0 a 2, naturalmente, ya está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subintervalos. Y, porque 2 dividido por 10 es igual a 2 10 segundos, o 1 fifth cada uno de estos subintervalos más pequeños sería igual a 1 5 o 2 10. Entonces, para el eje vertical, sigamos adelante y usemos 10 subintervalos de 0 a 2, y ahora podemos contar por 2 10. Entonces, tendríamos 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2. Y, Usaremos la misma escala en la dirección negativa. Tendríamos 0.2 negativo. Negativo 0.4, negativo 0.6, negativo 0.8, negativo, y así sucesivamente. Ahora podemos trazar todos los puntos en el plano cartesiano o plano de coordenadas. Comenzando en el origen, la entrada nos dice si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Y, la salida nos dice si subimos o bajamos. Entonces, para el punto A, porque la entrada es negativa 800. Desde el origen vamos a la izquierda a 800 negativos. Y, porque la salida es 1.8. Subimos a 1.8, que estaría aquí. Este sería el punto A. El punto B es 550, 0.2. Entonces, debido a que la entrada es 550, desde el origen vamos directamente a 550. Entonces, esto es 400, esto es 600, esto sería 500. 550 estaría aquí. Y luego, porque la salida es 0.2. Subimos a 0.2 que estaría aquí. Entonces, este es el punto B. El punto C tenemos 180, 0. Entonces, desde el origen, vamos a la derecha a 80, que estaría justo a la izquierda de 200. Y, porque la salida, o el segundo valor del par ordenado, es 0. No nos movemos hacia arriba o hacia abajo. El punto C está aquí en el eje horizontal. Punto D, tenemos el par ordenado de 0, negativo 1.5. Entonces, debido a que la entrada es 0, no nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, nos quedamos en el origen. Y la salida es negativa 1.5. Entonces bajamos a negativo 1.5. Aquí hay 1.2 negativo, 1.4 negativo y 1.6 negativo, 1.5 negativo estaría entre negativo 1.4 y negativo 1.6. Entonces, este sería el punto del de punto, es 425, negativo 0.4. Entonces, desde el origen nos movemos a la derecha 425, que estaría a la derecha de 400, aproximadamente aquí. Y luego, debido a que la salida es negativa 0.4, bajamos a 0.4 negativo, que estaría aquí. Entonces, este es el punto E. Y luego, finalmente, el punto F tenemos 950 negativos, 1. Entonces, desde el origen nos movemos a la izquierda a 950 negativos, lo cual sería aproximadamente aquí. Y luego, hasta uno positivo, que está aquí. Este sería el punto F. Espero que hayas encontrado esto útil.